I came already three or four times to Mexico, to Mexico City, and this time special I came to Mexico City for a short time as just a performance workshop and rehearse with Eugenia for her new solo pieces. And then after I go to Oaxaca and then I go back to Germany. I live in Germany. Entonces, he venido a México unas tres o cuatro veces. En esta ocasión, especialmente, voy a hacer una visita breve. Vengo a bailar, vengo a dar un taller y vengo a trabajar una nueva pieza para Eugenia. O sea, para mí, Eugenia. Sí. Y después de eso me voy a Oaxaca y en Oaxaca hace trabajo y después me regreso a Alemania, que es donde vivo. About Maboroshi. Yeah, I can explain a little bit about my new solo piece, Maboroshi. Maboroshi is a Japanese word. It's not so easy to translate. Maboroshi, one mean is like a soul or a ghost or just atmosphere. That mean everything unvisual. Nobody could see the ghost. Nobody could see the soul. Nobody could see the atmosphere, what kind of color or something. But everybody knows that exists. And what is for dancer? If we dance, our movement with concrete our body. Everybody has two arms and 10 fingers and face and two legs. And so this concrete visual body moved, then of course everybody can follow how is this movement arrangement. But I don't want to show this movement on the stage if I dance. I want to show my soul, what I have inside. And this invisible soul, how can I show? I cannot take and show, and so still I'm visual. But sometimes I feel something happened inside in theater or in the audience, touched, or they started to cry, or they started to open the eyes more bigger or something. What is this moment? Something physical happened. Yeah? Oh, sorry. If I started to speak a little. Bueno, acerca de mi obra, la palabra Maboroshi no es fácil de traducir, es una palabra japonesa que significa o puede significar alma, fantasma, atmósfera. Y está relacionado o se refiere más bien a lo invisible. Y bueno, no podemos ver ni el alma, ni a los fantasmas, ni la atmósfera, pero todos sabemos que existe, aunque no podemos ver el color o algo. En la danza, por ejemplo, podemos ver el cuerpo, todos tenemos este cuerpo visible, tenemos brazos, dedos, piernas, y también podemos observar el movimiento y seguir el movimiento del cuerpo, pero a mí no me interesa mostrar el movimiento, sino más bien lo que me interesa es mostrar lo invisible, que es el alma. Pero ¿cómo puedo mostrar esto invisible? Entonces, en ocasiones, cuando estoy danzando, puedo percibir en la audiencia que algo sucede. Puede ser que algunas personas empiezan a llorar o abren más sus ojos y en ese momento está pasando algo. ¿Y qué es este momento? What is this moment? No? Yeah, so that means, of course, I'm a dancer, and if I go to the stage, I dance, but my real feeling is I don't want to show my dance for them. But
my body started to dance, and I have big respect for my body that I don't create for myself, and I listen to my body. And the moment when the audience cannot explain me what they saw, and this moment I like much more than if someone clapping after the performance immediately and bravo, was great, because that is not showing what I do. Mm-hmm. I want that the audience completely inclusive in this strange atmosphere with me together. Maybe a few seconds, a kind of trance situation. Or you remember, the audience remember their own life, and they lost husband or a wife or children or animals or a great landscape or something. And that is for me much more important why I dance. Bueno, entonces yo soy bailarín y lo que hago en escena es bailar, pero no quiero mostrar mi danza. Sin embargo, mi cuerpo empieza a bailar. Yo respeto mucho mi cuerpo, yo no creé mi propio cuerpo y lo que hago es escuchar a mi cuerpo. Lo que me interesa es este momento cuando la audiencia no puede explicar lo que vieron. Me gusta mucho cuando termina una pieza que la gente no inmediatamente responda con bravo, aplausos, sino más esta sensación de que la audiencia está incluida también en esta atmósfera extraña, como también en una especie de trance, y que la audiencia pueda, más que mirar la danza, recordar su propia vida, sus pérdidas, quizá pensar en los niños, los animales, recordar un gran paisaje. Eso es lo que a mí me interesa.